Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por iros pasando, aunque sea sin avisar, pero bueno, ya sabéis que lo dije en su primer día. Muy buenas, gracias por pasaros por aquí. Y en definitiva, lo que comenté cuando se me ocurrió la idea otra vez de hacer streaming, pues era esa, sencillamente de conectar cuando me apetezca, de poder compartir con todos los que estáis en directo y los que veis el programa grabado. Pues mis vivencias, las charlas con diferentes compañeros y también pues algunos días un poco diferentes. Día diferente, hoy, pues claro, en Cataluña es fiesta, hoy es San Esteban y bueno, son momentos que es complicado poder conciliar el poder estar con todos vosotros, porque bueno, son momentos de fiestas y ya sabéis, lo que prima es estar con la familia, pasarlo bien y estar con los que te rodean sin pensar, ostras, ahora tengo que hacer el programa, buah, tal, tal. No, cuando apetezca, ya sabéis, y aquí estoy. ¿De qué se va a tratar hoy esto? Bueno, ¿de qué vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, pues me apetece hacer un poquito el cabra loca. Aquí estoy, en el estudio, y hoy voy a producir un ratito. Voy a producir un ratito y lo que salga, lo que surja. He estado preparando un par de acordes, una melodía, una transformación de una melodía MIDI que tenía por ahí y bueno, pues hacer algo. He pillado una voz y vamos a ver qué sale con esta idea. Veremos a ver qué surge y tal. Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Charco, gracias. David, hola, bueno, ¿cómo no? Ahí está mi chispita, ¿eh? Ahí está mi chispita. Y nada, voy a estar un ratito. Lo que surja, lo que salga, y voy a estar dándole un poquito ahí al programa. Aquí veis todo el lío que tengo liado aquí, con todo, bueno, pues toda esta zona aquí de trabajo. Y vais a ir viendo cómo voy a ir completando pistas. Y vamos a ver qué va surgiendo. No os voy a ir desvelando más o menos las cositas que tengo ahí poco a poco, ¿vale? Yo ya lo tengo en la cabeza, la melodía que hay aquí, el pad, la línea de acordes y también ahora haré el bajo, haremos el kick, haremos alguna cosita y bueno, pues lo que salga sin tener expectativas de nada, pasar un buen rato y desearos a todos felices fiestas también, ¿eh? Vamos a ver qué sale hoy. Vamos a verlo. Bueno, para empezar voy a hacer un kick, voy a hacer trance, ¿eh? Veis aquí la velocidad, 138 bpm, es la velocidad del trance, la velocidad pues hegemónica del sonido trance. Bueno, pues voy a hacer esto a 138, ya lo tengo marcado aquí y lo que voy a trabajar es un poco un bajo, un kick, y luego lo pondré con una melodía que tengo aquí, y poquito a poquito vamos a ir haciendo, ¿eh? El tema está en un do menor, y vamos a ir creando un poquito los diferentes aspectos relacionados con la percusión, con los bajos, bueno, pues con diferentes elementos que vamos a ir poniendo en el tema, y a ver qué surge. Y a ver qué surge. Os voy dando la bienvenida. Voy a intentar echarle una ojeada de vez en cuando al chat. ¿Vale? Intentaré echarle una ojeada al chat para ver qué os contáis. Si tenéis alguna pregunta o algo, dependiendo de, como voy a estar un poquito concentrado aquí haciendo, pues si os veo, os contesto. ¿Vale? ¿Eh? Un saludo a todos. Vamos a ello. Voy a crear un kick. Voy a crear un kick. Vamos a hacerlo con el kick 2. Vamos a poner aquí kick. Nos vamos a traer aquí el kick. Y vamos a ver qué hacemos con este kick. Vamos a hacer un compás. Muy bien. Voy a cambiar aquí el nombre. Kick. Fantástico. Y le vamos a poner ya de color rojo la pista y voy a hacer una serie de configuración que yo siempre le pongo a cada canal, que es, bueno, pues una cadena
de plugins relacionados con diferentes aspectos, pues, de la configuración sonora. Puede haber reverbs, puede haber delays, puede haber compresores, puede haber sidechains, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues lo voy poniendo aquí en esta cadenita que iréis viendo poco a poco, ¿eh? Gracias a todos por ver el tostón de hoy. Lo voy a estar produciendo un ratito, ¿vale? Vamos a ver. Aquí tenemos, si vamos a hacer un bloque MIDI de un compás. El tema está en un do menor, por lo tanto, ya le vamos a poner el kick en do. Vamos a poner en do. Muy bien. Ahora mismo está el kick sin configurar. Está sin configurar. Ahora lo vamos a configurar, le vamos a hacer una pegadita trance, potente, y vamos a ver qué va saliendo de aquí. ¿Vale? Ya tenemos el sistema multitímbrico activado. Esto quiere decir que cada nota responde a la tonalidad que nosotros tenemos asignado. Yo ya por serie más o menos lo que tengo hecho ya es una configuración, preconfiguración, que ya me va a hacer que yo pueda trabajar un poquito más directamente el tipo de sonido. Pero de todos modos vamos a por ello. El tipo de bombo es grave, es bastante grave. Voy a probarle subir una octava, a ver qué pasa. Vale, vamos a seguir bajándole y vamos a trabajar aquí. Y ya es cuestión de ver qué es lo que vamos a hacerle. Muy bien. Para ponerle bastante entrada de volumen. Vamos a hacer que dure un poquito más corto. Bien. Vamos a ver cómo tenemos aquí el pitch. Ahí estamos. Esto ya es más característico. Voy a subir aquí. Muy bien. Aquí tenemos un C5. Ahí está. Déjame ver hasta que llegue yo aquí al... Ahí estamos. Muy bien. Ahí lo tenemos. Vamos a poner otro punto. Vamos a hacer la pegadita aquí. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más de duración. Ahí ya cada vez va teniendo más pegadita trance. Sonido un poquito el zap que crea justo en la caída principal del ataque. Muy bien. Y voy a darle un poquito ya de fuerza aquí en el subgrave. Correcto. Vamos a darle un poquito de drive. De distorsión nunca viene mal. Voy a reducir un poquito la duración para que la bolita de graves aquí. Muy bien. Más o menos, ya va pillando lo que yo estoy buscando. Voy a dar un poco de volumen. Thank you.
está. Ahí está. Ahí estamos buscando. Esto es, en definitiva, un poquito por donde va a ir el tipo de bombo, con mucha pegada, con fuerza y con un poquito de castaña, ¿eh? Vamos a darle ahí un poquito de fuerza al kick. Muy bien. Está casi, está a un 90%. Veré cómo va con el bajo y dependiendo de cómo esté, pues ya lo voy a ir congeniando un poquito. Un poquito, ¿vale? Vamos a hacer aquí una repetición de 7 más para completar una rueda de 8 compases, correcto. Y vamos a configurar un poquito el volumen ya de este sonido. Vamos a dejarlo a una dinámica lo suficientemente estable como para que el volumen, el hit room generado en el máster, ya conocéis muchos de vosotros la operación que, algunos sois alumnos míos, ya conocéis un poquito la operación al respecto. Entonces lo que voy a hacer es, miramos aquí cómo está el volumen y vamos a bajarle un poco hasta que se quede a menos 6 decibelios. Perfecto. Me gusta. Tiene un buen... el bombo no está nada mal. No está nada mal. Bien. Entonces, lo que voy a generarle, vamos a generar dos bajos o tres, ¿eh? Voy a generarle dos bajos o tres. ¿Qué sería? Uno para completar o complementar todo lo relacionado con los subgraves. Con los subgraves, para que tenga cuerpo, para que tenga potencia, solemnidad. Que tenga un peso importante dentro de esa frecuencia de los graves. Y luego haré una combinación de dos o tres bajos más. Uno que esté arpegiado. Uno que dé golpes a una posición métrica. Y otro que lo conteste. Y entonces con esos tres más el subgrave generaremos todo un cuerpo que esté más o menos en una horquilla establecida entre los 40 hasta los 100-150 hercios. Y entonces ahí tendremos bastante movimiento en ese rango de frecuencia y también en rangos dinámicos para que todo el rato esté sonando el grave sin que se perjudique en la salida del kick con el comienzo de los subgraves. Y también la panorámica, para hacer que pues algunos suenen más en medio, otros un poquito más anchos, y así generaremos toda esa parte interesante de graves relacionado con los sonidos bajos, con los sonidos graves y subgraves. Vamos al primero de todos, lo vamos a hacer de síntesis, que sería con el sub-bass. Vamos a poner aquí sub o bass sub. Bien, lo vamos a hacer con el silent. Aquí lo tenemos. Yo ya lo que hago es, ya me conozco un poquito ya los parámetros, y lo que voy a hacer es ya configurarlo prácticamente. Voy a dar un poquito de voces por aquello de tener un poquito más de potencia. Y vamos a ponerle aquí este tipo de filtro. Voy a generar un poquito de drive para darle más fuerza también de serie. Y en este caso no le voy a meter ninguna envolvente relacionada con un aspecto directo de cutoff o de pitch, sino que va a ser un sonido fijo, va a ser un sonido constante, ¿eh? Lo que sí que trabajaremos será precisamente este parámetro y este de aquí del cutoff, que servirá para darle la frecuencia que nosotros queremos. Antes de eso, voy a configurar también el canal de pista. Y le vamos a poner también este colorcito. Muy bien. Lo primero de todos es que voy a ver en qué nota estamos. Estamos en un do. Muy bien. En este caso, esto empieza en un la sostenido, luego se va a un do, luego se va a un sol sostenido, luego vuelve a un si bemol, luego va aquí a un do, luego se va otra vez a un sol sostenido y da la vuelta, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacerlo es ponerlo
Voy a meter en do de momento y luego ya cambiaremos y haremos que las notas vayan más acordes al sitio. Como estamos tocando un do menor, vamos a hacerlo esto fijo. Muy bien. Y vamos a poner un timbre adecuado a la propia nota. Ya podríamos trabajar el C2 o el C1. Cualquiera de ellos ya nos vendría bien. Entonces, vamos a hacer un bajo a negras que va a llenar precisamente cada negra con el subgrave. Ahí lo tenemos. Nos vamos aquí y lo lleno todo. Nos vamos a uno de ellos. No hace falta ni siquiera entrar dentro. Ya lo tenemos configurado. Y lo que voy a hacer es tratar un poco la síntesis en tiempo real. Voy a bajar un poco el volumen. Ahí está. Está ahora, dependiendo de cómo lo estéis escuchando, si estáis escuchando por una frecuencia muy alta, por unos auriculares o desde el móvil, entonces cuando vaya bajando la frecuencia no vais a apreciar el bajo. Yo lo aprecio aquí con los altavoces, pero vosotros no lo vais a apreciar. O si estáis en el estudio, sí. Si estáis escuchando en el estudio, sí que lo vais a apreciar. Dice Oliver que yo lo entiendo mucho, pero voy a escuchando. Bueno, esto es como el que oye la radio o cualquier cosa. La cuestión es pasar un buen rato. Bien, entonces, voy a seguir configurando esta parte. Ya tenemos, ya tiene un subgrave bastante bien. Es constante. No le quitaré el retrick, porque si no, cada golpe va a generar una vuelta de cada voz. Entonces lo voy a hacer completamente fijo para que en todo momento genere esa frecuencia que nosotros queremos y que sea constante. ¿Vale? Muy bien. Como vais a comprobar aquí, pues el sonido está en mono. Este sonido está en mono. Y lo que voy a hacer es abrirlo un poquito. Vamos a abrirlo para generar cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle aquí el BX Stereo Maker. Y entonces se generará ahora mismo, ya tendemos esto un poquito ya más abierto. Lo que pasa es que está, ya por el propio timbre y como está configurado el sonido, está balanceándose un poquito esa antifase que va generando, un poquito de antifase, a través del choque de ondas. Se está paneando un poquito a la derecha. ¿Vale? Voy a modificar el tono. Y ahora está un poquito más centrado. Ya como podéis comprobar, ya lo tenemos un poquito más centrado. O sea, que está bastante uniforme. Miramos aquí y está bastante bien cerradito. Bueno, bien compensado. Voy a cerrarlo un poco más. Ahí está. Correcto. ¿Y ahora qué es lo que nos queda? Bueno, pues lo que nos queda es que este bajo, vamos a hacer que cuando suene el kick, el bajo se le responda, que no suene exactamente en el mismo lugar del bombo, porque entonces se van a chafar los dos. Y lo que interesa es que el bajo suene en una dinámica diferente a la que suena el kick. Vamos a por ello. Me voy aquí al Shaper Box y le pongo un sidechain. Vamos a revisarlo también y voy a ver cómo está el kick por un lado. Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en solo. Bueno, ahora ya está teniendo ese bombeo. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a mezclarlo un poquito con el kick. Ya. Ahí lo tenemos. Los dos van bien. Voy a sacar el VST del kick 2 y voy a hacerle que sea un poquito más corto. Ya está sobresaliendo el bajo. Ahí lo tenemos. Voy a mutear un momentito el bajo. Ahí está. Muy bien. Fantástico.
Ya tenemos ese cuerpo. ¿Veis la curva que hay aquí? Voy a quitar el bajo. Aquí estamos trabajando los 60 hercios, 70 aproximadamente, que está generando en esa nota ese bajo, porque luego bajaremos la nota y haremos un poquito de cambios, que es lo que vamos a hacer ya. Y así regulamos un poquito el nivel también de dinámica. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? He configurado el bajo en la nota fundamental, que estamos en un do menor, he puesto el un do menor, que sería la nota más frecuente, veremos a ver cómo está, dentro de todo el transcurso, cuando vaya a cambiar y cuando se le ponga melodía, porque el tema pues, va a tener diferentes secciones, va a entrar todo el rato una nota fija al principio, y luego cuando entre la melodía irá cambiando, hará un cambio de tonalidades dependiendo de la rueda melódica que tenga. Pero claro, para poder hacer eso, pues tengo que ver cómo va cambiando el bajo, qué juego va haciendo el bajo, y dependiendo del juego que vaya haciendo el bajo, pues yo voy a ir regulando si hay algún tipo de cambio dinámico, si hay un cambio de dinámica lo suficientemente grande como para que veamos que hay una diferencia de volumen en cada nota, entonces lo que le voy a aplicar es un compresor. De momento, como estamos en nota fija y la dinámica es constante, no hace falta ponerle compresor. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí la rueda que tenemos. Tenemos una rueda, voy a ponerla un poquito más grande. Esta rueda empieza en un la sostenido, luego se va a un do, como he comentado, luego se va a un sol sostenido, luego vuelve otra vez a un si bemol y otra vez se va a un do. Bueno, lo que predomina más es este sol, pero bueno, las notas, como estamos viendo, están constantes en lo que es la parte del arpegio, la melodía arpegiada que tengo aquí, que es súper chula, que luego os la pondré. Como va a ser un tema cantadito, pues tampoco quiero que la melodía sea demasiado vistosa. Es decir, va a ser un tema que tiene voz, que va a estar combinado un poquito con la parte melódica. Entonces, esos dos factores tampoco tienen que estorbarse el uno al otro. Entonces, teníamos claro que por un lado tenemos esta nota y vamos a ir cambiándolo. Entonces, para poder hacer esto, junto toda esta parte, abro este de aquí, y teníamos, por un lado, creo que el primer compás estaba en un la sostenido. Correcto. Vamos a ver aquí. Teníamos un do y luego un sol. O sea, el siguiente compás era un do y luego dos compases más, un sol sostenido. Entonces aquí ya vamos viendo cómo también, aparte, el sonido va siendo más grave en esta zona. Volvemos otra vez a esta parte y ya sería la misma rueda. O sea, estamos teniendo una rueda de cuatro compases igual en esta repetición. Así que lo único que tengo que hacer aquí es esto y ya lo tenemos. Es exactamente igual. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues voy a escuchar y vamos a ver si hay mucho cambio dinámico. Vale. Ahí está, ese cambio dinámico, sobre todo en esa frecuencia, ha ganado potencia de volumen. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a meterle justo abajo del todo un compresor y vamos a generar un techo para que todas las notas suenen más o menos en el mismo volumen. La configuración que le voy a ponerle un techo bastante pesado. Hay que tener mucho cuidado dependiendo del ratio que yo le vaya a poner, porque dependiendo de cómo se lo haga y le hago muy pesado el techo, puede llegar a distorsionar. Pero bueno, esto lo vamos a ir regulando, ¿vale? He bajado bastantes decibelios, ¿correcto? Vamos a poner el ataque abajo y el release lo vamos a dejar más o menos aquí, a unos 500 milisegundos, para que deje de... Y también el cambio de tonalidad también afecta un poquito al release en la dinámica. Bien, por otro lado, le aplicaremos un poquito de make-up. ¿Veis? Aquí se está generando esa distorsión. ¿Veis, no? Entonces, hay que tener cuidado. Ahí está. Y aparte le voy a dar un poquito de volumen de entrada.
Esa pequeña distorsión es por el techo que está generando el ratio. Ahí está. Bueno, pues ahora mismo ya tenemos más o menos mismo volumen. Y ahora vamos a estabilizarlo con el kick. Tenemos ese subgrave que está rellenando un poquito todo. Fantástico. Esto sería ya más o menos uno de ellos. Entonces, para poder hacer otro tipo de bajo, vamos a generar otro tipo de bajo un poquito más arpegiado, tenemos varias opciones. O arpegiarlo directamente desde el Silent. Podríamos desde el Silent arpegiarlo un poquito. Y que cuando yo le pulse la nota, suene que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Para que veáis más o menos de qué manera funciona y cómo se genera. Vamos a hacerle otro silent. Vamos a poner aquí bass, arp. Y en este caso lo único que haremos será apretar notas de un compás de duración aproximadamente y ya está. Muy bien. Ahora vamos a generar el sonido. Antes de generar el sonido, le voy a hacer la nota musical, que sería tan sencillo como bajar esto aquí. Y le voy a quitar todas las notas que tiene, excepto la primera. Seleccionamos todo. Y le ponemos aquí en donde pone duración. Aplicar legato. En el momento que le aplico legato, lo que hace es unir el final de cada nota con el principio de la siguiente. Y vamos a irnos aquí, le cambiamos el colorcito, y ya sabéis los que me conocéis lo maniático que soy con los volúmenes, digo con la configuración de los colores, la distribución, el orden, soy demasiado obsesivo con esas cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es generar ese arpegio. Para generar ese arpegio vamos a clicar aquí. Todo en la misma nota, ¿eh? ¿Vale? Ahí lo tenemos. Esto de momento va a sonar así. Nos vamos aquí. Vamos a poner el tiempo. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer una envolvente correcta aquí. Ahí estamos. Voy a aplicarle unas 5 voces. Muy bien. Y le voy a quitar el retrick. Y vamos a dar un poquito de tune. No tanto. Ahí estamos. Voy a aplicarle un poquito de filter type aquí. Y le vamos a poner una envolvente relacionada con el cutoff. Bueno. Fantástico. Ahora vamos a esconder un poco aquí. Ahí está. Bueno, ¿esto qué es lo que genera? Dinámica, mucha dinámica. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a darle un poquito de toque aquí. Y le voy a poner un shaper box. Pero lo que voy a hacerle es aplicarle esta bajada de volumen solamente a la frecuencia. Ahí está. Muy bien.
Voy a cerrar un poquito el rango panorámico para que no genere antifase. Aunque tenéis que saber que en el momento en el que yo le aplico un sonido que está un poquito más cerrado, hará un poquito de cancelación de fase y se cerrará un poquito el sonido, ¿vale? O con el kick. Bueno, pues ahí está, se está cerrando un poquito más. ¿Vale? Entonces, de momento sí que le voy a cerrar un poco, pero tampoco nos vamos a pasar de cerrar. Lo suficiente. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Aparte de lo que lleva, le voy a poner otro más, otra sección relacionada con la panorámica. Vamos a hacer que cada golpe se vaya de un altavoz al otro. Entonces generaremos también ese cuerpecito hipnótico. Un saludo a todos, a los 27 frikis que hay aquí de la producción musical. Estamos pasando un ratito, ¿vale? Aquí produciendo. Muy bien. Ahora vamos con todo. Vamos a regular el volumen. Voy a tocar un poquito la síntesis. Voy a esconder un poquito el golpe. Va sonando bien. Otro bajo más. Vamos a ponerle otro bajito más. ¿Vale? De momento solamente vamos a meter uno más. Uno más. Y si vemos que haría falta otro más, pues ya se lo pondríamos. ¿Vale? De momento es para que genere un poco de dinámica y entender un poquito toda esa parte envolvente de esas frecuencias. Ponemos otra vez otro silent. Y ponemos aquí bass. Bien. Entonces, aquí vamos a generarle esto aquí. Esto es, viendo programas de Lauren Play, de Ibai, de los típicos, los más famosos streamers que hay, ellos se dedican a jugar, o sea, están jugando a juegos. Y van comentando las jugadas y tal, ¿no? Está claro que es mucho más dinámico y es un mejor pasatiempo ver eso que no ves la producción musical. Pero lo que nos gusta, pues bueno, yo como no se me dan bien los juegos, pues lo que hago es producir un poquito y compartiendo este ratito con todos vosotros, ¿eh? Así que estaba pensando, ¿no? Digo, ostras, ¿qué hay? ¿Qué puede haber algo paralelo a eso? Oye, pues producir un ratito de vez en cuando y mostrarlo. Muy bien, vamos a hacer lo que es la métrica y lo que es la dinámica de este tipo de bajo. Vamos a generar las notas. Vamos a generar una serie de notas que en el trance suelen ser un poco comunes, sobre todo en el trance de los 90, etc. En este caso vamos a intentar que haya un híbrido en el sonido de ahora con lo de antes. Vamos a tocar notas ya más de cara al C2, más o menos por aquí estaremos, correcto, y entonces vamos a ponerle este aquí, tenk, 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 tenk. ¿Vale? Y entonces, lo que voy a hacer que esta de aquí y esta de aquí vamos a hacer que dure un poquito más. Esto se le llama un poco mover la dinámica. También dependerá de cómo yo le asigne la envolvente. Dependerá de esto.
Luego nos íbamos, no sé si era un do, puede ser. Muy bien. Y luego nos íbamos aquí. Copiamos. Vamos por aquí. Correctísimo. Ahí está. Vamos a configurarlo ya de síntesis. Sonido corto. Sonido cortito. Vale. Ahora miraremos lo del retrick. Sí que le vamos a poner un poquito de voces a esto. Voy a poner unas 5, 4 voces por ahí más o menos. Vamos a poner este tipo de filtro. Le vamos a dar un poquito de drive. Vamos a manejar esta envolvente de aquí. Correcto. Fantástico. Y ya vemos a ver cómo vamos configurándolo. Si os dais cuenta, esas notitas que estaban un poquito más largas suenan un poquito más largas. Muy bien. Vamos a detunarlo un poco. Vamos a darle un poquito de gracia. ¿Cuál sería la gracia? Aplicarle un poquito de reverb. Le vamos a poner, pero una colita de nada. Tenemos dos opciones. Ponerle esta reverb de aquí, por ejemplo, que es un poco larga, o otra un poquito más metálica. Veremos a ver cómo queda con esta y voy a reducirle bastante la duración. Moviendo un poquito la ecualización de la reverb. Muy bien. Bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha ocurrido es que al generarle un poquito de reverb, el bajo este dura un poquito más. Un poquito más. Entonces, por si acaso, aunque no va a chocar mucho con las frecuencias de los graves, lo que voy a hacer es meterle otro shaper box, pero abajo del todo. Muy bien. Solamente en las frecuencias medias graves. Muy bien. Y ahora ya simplemente lo que voy a hacer es bajarle un poquito más la duración de la reverb. Otra vez. Ahí está. Correctísimo. Vamos a ver. Ahí van saliendo ideas, ¿eh? Bueno, pues aquí ya vamos teniendo eso, ¿no? Con cuatro sonidos ya tenemos, no sé si os habéis fijado en la parte en donde está toda la ecualización, todo el espectro de ecualización, en donde ya estamos rellenando precisamente toda esa gama de frecuencias, que es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando eso, ¿vale? Bien, antes de mostrar, que me gustaría mostrar la voz de cara al final de la retransmisión, vamos a, porque me gusta dejarlo un poquito ahí en intríngulis,
que la melodía es chula, está muy bien y la voz también. Yo creo que pega bastante, ¿no? Podría ser otro tema parecido a lo de casa a casa. La verdad que tiene mucha alma eso, ¿no? Pero vamos a la percusión. Vamos a generar sonidos de percusión de MIDI y luego solaparlos con sonidos de audio. Y entonces ya tendríamos un poquito eso, ¿no? Lo que estamos buscando. Vamos a empezar con los de MIDI. Vamos al battery. Vamos a poner aquí. ¿Qué podemos necesitar? ¿Qué podríamos necesitar de sonidos? Podríamos necesitar un platillo cerrado, un platillo abierto. Podríamos necesitar un par de cajas de redobles, por ejemplo. Ya serían cuatro sonidos. Podríamos necesitar un ride, que es un sonido agudo de platos para ciertos momentos del track. Y alguna caja clap potente, que en el trance puede quedar bien, de refuerzo. Y luego ya con los sonidos de audio. Y todo eso pues lo podríamos solapar todo un poco para que genere ese peso de percusión que necesita la producción. Para eso, pues bueno, lo que voy a hacer es el método de configurar ya las pistas e ir a lo que necesitamos, ¿vale? En este caso lo que haré será ponerlas en este pad y así poderlas tocar y ver qué tipo de sonidos pues podemos tener en la producción. Vamos a ver, aquí lo que voy a hacer es ya sacar esto. Le vamos a poner kit battery, porque yo tengo un kit hecho ya de sonidos genéricos que están bastante bien. Por ejemplo, platillos cerrados, abiertos, claps. Hay un montón, ¿eh? Bueno, eso. Pues aquí hay varios sonidos. Lo que pasa es que está un poquito alto el volumen, lo voy a bajar. Dejamos así. Muy bien. Y aquí ya le voy a poner esto y lo único que voy a hacer es empezar a duplicar pistas por tantos sonidos de percusión pudiera necesitar. Y así no tengo que configurar de cero nada. Duplicamos pista. ¿Qué podríamos tener aquí? Snare. O redoble, caja 1. Redoble, caja 2. Por ejemplo, para tener dos diferentes. Duplicamos pista. Closet hat. Correcto. Aquí, duplicamos pista. Open hat. Bien. ¿Qué podríamos necesitar aquí? Snare clap o clap snare. Clap snare. Potente. ¿Vale? Duplicamos pista. ¿Qué podríamos necesitar aquí? Ah, pues mira, voy a ponerle un clap solo. Porque sí, le voy a hacer algo un poco tecno en una parte. Clap. Me apetece. Aquí le vamos a meter un ride. Y aquí le vamos a poner un crash. Son sonidos principalmente genéricos. Suelen ir este tipo de sonidos en gran parte de producciones relacionadas con este género. Está clarísimo que hay sonidos que no se pondrían dependiendo del estilo musical que se pueda trabajar. Pero hay que tener ese ejercicio mental de saber de qué se componen los sonidos en ciertos estilos musicales y ya más o menos tener eso pensado y decir, bueno, pues ya me establezco a grosso modo una serie de sonidos que me pueden quedar bien en la producción y ya está, ¿eh? Entonces, algunos preguntarán, ¿esto lo afinas? ¿Lo afinas esto? Depende. Depende de... Primero lo que tengo que ver es que si el sonido me gusta como suena, lo dejo. No rebusco si va a estar afinado o no va a estar afinado, ¿vale? Bien. Si resulta que el sonido me suena, que me gusta cuando suena solo, o sea, yo lo pongo solo y me gusta cuando suena solo, pero cuando lo pongo con todo lo demás no me acaba de gustar, es principalmente porque está y tiene una disonancia ahí que no... Que no pega. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es moverlo y ya se encaja, ¿eh? Pero en este caso, tampoco hay que buscar
los sonidos que son transitorios de muy cortita duración, la necesidad de tener que estar afinándolo todo, a no ser de que de oído no nos quede bien, ¿vale? Para no tener que estar ahí, venga, vamos a afinarlo todo. Bueno, hay que saber afinarlo, pues hay que saber conocer el método, pero no hace falta tener que hacerlo por regla, ¿eh? Vamos a ver si el sonido suena bien, y si no suena bien, perfecto. Esa sí que es la máxima. Esa sí que es nuestra máxima. Vamos a empezar con el Closed Hat, de momento. Vamos a empezar con este, y así vamos cuadrando un poquito todo lo demás. Voy a generarle aquí ya un compás de escritura. Y vamos a buscar el sonido. ¿Cuál nos podría gustar más? El tipo de sonido. Platillo cerrado. Este está muy bien. O este. Este, como es que es más, un poquito más finito, está bastante bien. Vamos a verlo. A ver en qué nota está golpeando esto. Lo vamos a escribir. Está en este de aquí. Vale, ya entiendo lo que pasa. Ahora quitaremos un poco. Tic, tic, tic. Vamos a quitarle el asistente de escala. Se lo quitamos. Y hacemos así. Vale. Voy a subir las velocities, que es el volumen del golpe de la nota, de la pulsación. Y vamos a alargarlo en toda la vueltecita. Vamos a ponerle un color ya, vamos a ponerle este. Le pongo este porque aquí entre medio habrán más pistas, ¿vale? Vamos a tratar el sonido. A mí de por sí ya viene bien. Es un sonido que por sí solo no suena mal. Pasa que no le veo. Espérate un momentito. A ver, ahora sí. Ahí está. Bueno, está bastante bien. Y sobre todo nos tenemos que fijar en esta parte que tenemos aquí, ¿eh? Cómo está vibrando el sonido y cómo está rellenando en esta zona, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacerle ya es reducir un poquito la duración. Está un poquito largo la duración de cada golpe. Vamos a cortarlo. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. Suficiente, porque estamos rellenando esa banda de frecuencia y ¿para qué vamos a necesitar más? No hace falta. Muy bien. Ahora sí que vamos a incidir bastante en ese rango de frecuencia y vamos a recortar todo lo que tiene que ver con los graves, con los medios, y nos vamos a quedar con el sonido puro, con los agudos que necesita. Ponemos en solo. No sé, os estoy perdiendo un poco lo que vais poniendo, ¿eh? ¿Cómo se echan de menos las clases? ¡Qué bueno! Bueno, vamos a ver. Recorto aquí desde la Console One. Ahí está. Esto es lo que queremos. Es esa banda, esa frecuencia. A diferencia de Sin, que está generando como ese ruido, pero cuando se lo pongo, como más definido, más nítido, más limpio. Porque hay que tener en cuenta de que, claro, si solamente pusiéramos el Closed Hat y poca cosa más en la producción, siempre iríamos y tendríamos más tendencia a dejarle pasar las otras frecuencias. Pero claro, como vamos a trabajar otro tipo de frecuencias relacionadas con esa banda, pues vamos a hacer que cada sonido juegue su papel. Entonces lo que he hecho es recortarle un poquito de los medios altos y ya está. Vamos a también a manejar la dinámica de este sonido, que sería aplicándole un sidechain.
ahora hace que se mueva un poquito más y le voy a quitar un poquito de volumen. Ahí está. Aparte de esto, voy a generarle cuerpo. Ahora mismo está sonando completamente en mono. ¿Qué es lo que podría hacer? Le podría aplicar o una de dos, una reverb, pero no me interesa porque no quiero que el sonido suene más largo en cada golpe. Y por otra parte, lo que puedo hacer es aplicarle un panoramizador para que vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ya somos nosotros lo que nosotros vamos a elegir. Configuro aquí, entonces el sonido, en lugar de estar aquí totalmente en medio, si no le aplico esto, ¿veis? En el momento en el que yo le quito el bypass, si observamos aquí, ya tenemos ese vaivén que hace que pues tenga un poquito de movimiento. Voy a cerrarlo un poco. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacerle también? Tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Vemos aquí como justo en medio, cuando está golpeando en el centro, está generando un volumen. Y lo que vamos a hacer es tener en cuenta precisamente un aspecto relacionado con la dinámica de ese sonido versus la dinámica también del platillo abierto que irá en ese lugar exactamente. Entonces me voy a ir al sidechain de este sonido y le voy a aplicar precisamente una bajada a contratiempo, en donde aparecería, por otro lado, el open hat. Voy aquí. Y aquí le voy a generar esta bajadita de volumen. Ahí lo tenemos. Y aquí le subo un poco. Genero aquí. Ahí lo tenemos. Entonces ya dejaríamos pasar. Bueno, pues si antes veíamos, que es lo que vamos a ver ahora y vamos a comprobar aquí, el volumen que teníamos aquí castigando en esta zona, si yo le quito, o le voy a hacer un bypass solamente del, aquí, ¿veis, no? Si yo se lo pongo, ahí estoy bajándole el volumen, y entonces, ¿qué ocurrirá cuando le ponga el platillo abierto? Pues que dejará pasar bastante bien el volumen del platillo abierto. Es un poquito esto. Ahora lo que vamos a hacer es sonorizarlo. Vamos a poner un poquito con todo, ¿vale? Vamos fijándonos aquí. Bajo volumen, considerablemente el estudio. Así. Me doy cuenta también de los matices. Ahí está. ¿Eh? Ahí lo tenemos bastante bien sonorizado. Bueno, todavía os vais quedando aquí, hay 25 personas, solamente se han ido dos. Ya es un éxito. Entonces, vamos a aplicarle otro colorcito aquí y vamos a poner el platillo abierto, un platillo abierto típico. Vamos a retocarlo un poquito, pero es lo que nos va a generar. Dentro del trance no es, la percusión tampoco es que juegue un papel muy importante. No es como en el techno, o como en el house, o como en el tech house, ¿vale? Es decir, está ahí, tiene que estar porque tiene que generar una dinámica sonora y tiene que hacer bailar, ¿vale? Pero no tiene un protagonismo demasiado potente lo que es la percusión. Tiene que estar ahí manejando, entonces vamos a hacer. Vamos a ver con qué sonido nos vamos a quedar del platillo abierto. Correcto. Vamos a verlo. Voy a ir pulsando. Este estaría muy bien. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar con este de aquí. Vamos a ver la nota en la que estoy pulsando y la que corresponde. Vale. Bueno, yo aquí lo que estoy haciendo, voy a mover esta que se me ha escapado. Simplemente es pulsando y poniendo la nota en donde debería estar. Y la duración del sonido,
no se la voy a establecer directamente de la pulsación y la duración MIDI, sino que la voy a establecer directamente desde aquí, en este caso, ¿vale? Porque a mí me necesitaré en esta ocasión que el sonido del platillo abierto dure de una manera específica. No me gusta que en este tipo de género el sonido del platillo suene, dure y se corte de repente. No. Lo que quiero es que tenga una duración de un principio a un final, pero cuando caiga, caiga como si tuviera ya incorporado un fade out. O sea, que sea más sutil la caída, que no sea más, que si no generaría como una especie de ruido. Y aquí tenemos que ser un poquito e intentar buscar la definición en ese aspecto, ¿vale? Muy bien. Vamos a analizar esto. Vamos a ver cuál es la que corresponde. Aquí estaríamos. Bueno, estamos manejando un poquito la envolvente. Ahí está. Entonces, le voy a dar un poquito de cola. Esto es lo que nos interesa. Yo lo que no quiero es esto. No, yo lo que quiero es esto. Que genere un poquito de cola en la parte final. Pero no mucha, ¿eh? Lo justo, ¿vale? Prefiero pecar de menos que no de más, porque como le voy a asignar un poquito de reverb, esa colita de reverb que le voy a poner, ya me va a servir para darle lo que me hace falta. Voy a darle un poquito más todavía. Un poquito más de duración. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Otra característica que también vamos a hacer que de este platillo abierto es que el inicio del golpe, el ataque, sea un ataque potente, impacte, ¿vale? Que claro, como están sonando el platillo abierto todo el rato y luego suena el open hat, para que no nos confundamos y no sepamos ubicar los dos sonidos a la vez, es importante que el open hat tenga un ataque potente, ¿eh? Un ataque en este género. Cada género tiene su particularidad. Entonces, vamos a ponerle aquí con el Transient Master y vamos a generarle un poquito de impacto en esta parte, con este parámetro, ¿vale? Ahí está. Voy a dar un poquito de sustain. Ahí lo tenemos. Me voy a llevar esto aquí. Miramos cómo está golpeando esto completamente en mono, ¿verdad? Bueno, pues le voy a abrir un poquito para que profundice. Es interesante que el platillo abierto, en este género, vuelvo a decir que cada género tiene su particularidad sonora, penetre un poquito más al fondo. Entonces vamos a darle aquí al Roomworks, voy a abrir este tipo de reverb, que es un poquito más metálica, y veremos cómo se va a abrir el sonido, y entonces ya se está profundizando. Vamos a darle un poquito de brillo. De no llevar a llevar, ya como que tenemos un poquito más homogéneo. Ahí está. Son matices que uno tras otro, uno más otro, hace que suene de una manera más nítido y mejor trabajado. Bien, vamos a trabajar independientemente el closed hat y el open hat. Bueno, podemos definirlos perfectamente, los dos. Suena muy bien. Voy a recortar un poquito también la frecuencia, voy a tratar un poquito la frecuencia del sonido. Voy a quitarle esa suciedad que puede generar de los medios. Ahí está. Ahí. Suficiente. Y ahora vamos a mezclarlo con todo lo demás.
Fantástico. Fantástico. Suena bastante bien. Muy bien. Ahora vamos a irnos al clap snare. Esto sí que tiene este tipo de sonido. Tiene que ser más específico. O sea, aquí ya sí que nos vamos a ir un poco al sonido que nos va a dar la característica sonora, perdón, la característica sonora de la percusión. ¿Vale? Vamos a buscar la manera de hacer que suene bien, porque esto sí que tiene un poco esos matices. Porque vamos a mezclarlo también con el sonido de percusión del loop que vamos a poner de audio, que buscaremos luego. Y todo eso va a casar y va a hacer que suene un poquito más homogéneo. Vamos a buscarlo en el battery. Correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Yo creo que este puede estar bastante bien. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a trabajarlo un poco, ¿eh? Ahí está. Trabajaremos un poquito. Muy bien. Voy a empezar a dar un poquito de ecualización. Le daremos un poquito de reverb, un poquito de tratamiento. Vamos allá. Cortaremos un poquito las frecuencias estas. Ahí está. Bueno, vamos a dar un poquito más de impacto. Y esa duración característica. Bueno, ahora vamos a meterle un poquito de reverb a esto. Tenemos dos opciones, o ponerle esta. Muy bien. Muy bien, vamos a bajar el tiempo. Voy a bajar un poquito la ecualización. Estoy dejando un poquito de delay. Muy bien. Menos mix. Muy bien. Vamos a alargar un poco. Y voy a comprimir un poco esta señal. Compresor. Ahí está. Un poquito de release. Menos. Muy bien. Vamos a dar un poquito de make-up. Y. Ahí está. Y vamos a ponerlo un poquito con todo. Iremos poniendo el sonido. Un poquito el volumen de la reverb. Muy bien. Este tipo de sonido lo que va a hacer es reforzar ciertos aspectos dinámicos, porque en el momento en el que le ponga, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a buscar un loop, un top loop de percusión que va a
homogeneizar toda la parte de percusión. Entonces lo que haremos será precisamente eso, ¿eh? Ponerlo todo más unido, toda esa parte más unida. Vamos aquí. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a buscar un entrance. Trance. No tiene por qué ser entrance de por sí, ¿vale? Pero bueno. Vamos a buscar aquí en drums la palabra loop y ponemos top. Correcto. Tiene que ser un sonido que tenga todos los requisitos que mande este tipo de sonido, que es frecuencias medias y altas. Y que rellene. Bueno, vamos a ver aquí qué tenemos. Esto es más de 6 trance. Tiene que ser un poquito más. Vamos aquí en donde pone trance. Este no está mal también para generar. No estaba buscando esto, hay veces que ocurre. Otro que tenemos aquí de percusión. Ahí está. Este también está bastante bien. Es como top loop, está bastante bien. Vamos a algo más trancero. Tiene que tener caja. No está mal, pero tiene que tener una caja un poquito más potente. Vale. Bueno, lo que voy a hacer es una cosa. Voy a irme a los que tengo el corazoncito puesto y los voy a ya a arrastrar aquí. Porque lo que haremos será buscarlo en house. En house también queda bien. Tech house y transformado al trance también quedan bastante bien. Pero es que yo me ha gustado, por ejemplo, este de aquí. Vamos a comprar. Y lo vamos a importar aquí. Lo ponemos aquí. Por aquí mismo. Muy bien. Vamos a por otro. Lo compramos también. Que nos va a ayudar bastante a trabajar la percusión ya a nivel general. Muy bien. Y luego este de aquí. Y buscaremos otro más de otro género que ya para ver si ya podemos liquidar todo relacionado con el top loop en sí, porque por un lado tendríamos este de aquí. ¿Vale? Que esto para generar un poquito de ruidito percusivo queda bastante bien. Luego tenemos este otro que también genera. ¿Vale? Y luego por otro lado tendríamos este que es más top loop. Pero esto es lo que nos vamos a quedar. Esta parte. Tic, 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 tic. Vale. Entonces, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, todavía no está puesto del todo, pero para podernos hacer una mínima idea de cómo queda. Esto ya le da un poquito de dinámica, pero es que este también está muy bien.
Este también está muy bien. O sea, que los ponemos. O sea, le genera bastante movimiento. Lo único que me queda es mirar a ver si pudiéramos ver la posibilidad de buscarle en lugar de trance. Le ponemos house. House. Vamos a ver. A veces suelen tener esos elementos, pero un poquito más potente en cuanto a percusión. Ahí está. Esto le genera un groove interesante. Vamos a ponerlo con todo. Esto es lo que más o menos estamos buscando un poco, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que yo le voy a quitar esos graves que tiene, ¿eh? Así que lo compramos y le vamos a meter aquí. Tracatra. Bueno, ahora es cuestión de ir trabajando independientemente cada sonido. Nos vamos a este primero. Le ponemos loop, percu, 1. Vamos a ver qué es lo que necesitamos de aquí. Es que todo el rato es igual. Entonces, por lo tanto, además que dura una blanca. Simplemente con cortar aquí y repetir, más que suficiente. Vamos a meternos dentro. Y vamos a mirar cómo están los golpes. Porque igual no hace falta ni editar. Bueno, los golpes son bastante... Están en el grid, están en la línea. Entonces, a veces es más natural dejarlo tal y como está, estando teniendo en cuenta que el golpe y la dinámica del mismo cuadra prácticamente está ahí. ¿Vale? Podríamos dejarlo, pero voy a hacerle una cosa. Voy a cortarlo por si las moscas. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacerle? Pues voy a aplicarle un fade out. Ahí lo tenemos, ¿eh? Y entonces yo ya con esto ya lo tengo más controladito. Y si quisiera hacer algún quiebro en alguna de las partes, pues podría hacerlo. Quiebro quiere decir que cada cuatro compases haga alguna cosa diferente. Por ejemplo, tengo esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¿Vale? Por ejemplo, y en este último, pues quiero que en lugar que me haga esto, ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, este de aquí... Este de aquí lo quitaría, lo sustituyo por este de aquí. Por ejemplo, haciéndole alguna cosita, alguna historia. Vale, ya está, ya lo tengo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si todo tiene este color, este de aquí le cambiaría para ver que es diferente. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ponerlo dentro. ¿Qué quiere decir ponerlo dentro? Sonorizarlo y hacer que suene en mezcla como debería.
Ahí está. Bueno, este sonido se caracteriza por tener unas frecuencias medias altas, pero no muy altas. Así que puedo reducir de aquí sin problema. Ahí está. Y a ponerlo un poquito a la izquierda. Ahí está. Voy a poner un poquito de sidechain. Y de ahí volumen. Ahí está. Vamos a mezclarlo con los demás. Fantástico. De momento este lo vamos a dejar aquí. Luego, cuando vayamos metiéndole más sonidos, ¿vale? Pues ya le pondremos. Ahora este de aquí. ¿Cuántos vais siendo? Pues vais viniendo y vais saliendo, ¿no? Me imagino. Para no... Vaya tostón, ¿no? Vale. Muy bien. Entonces, ¿este qué vamos a hacer? Pues esto lo que vamos a hacer es cortar solamente una parte. Loop, percu 2. Le vamos a poner esto aquí. Esto lo subiré también, al canal de YouTube. Y se quedará unos días aquí. Bueno, aquí tenemos una cosa relacionada con la dinámica de este sonido, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que le ocurre? Pues que en algunas partes suena un poquito más tarde. Aquí sí que hay que retocar un poco y posicionarlo un poquito, porque si no, este tipo de errores, por así decirlo, no son errores, está hecho adrede por parte del productor que ha generado esta librería, pues, ¿qué ocurre? Que si no, nosotros no cuidamos este matiz, el problema es que cuando vayamos poniendo más sonidos de esas características, va a generar ruido en lugar de dinámica. Entonces, lo suyo es cortarlos. Hay opciones que te da Cubase, que puedes cortarlo de forma automática con el detector de volumen de los Snap Grids, pero yo soy de la vieja escuela y no quiero dejarlo todo a merced del programa. Soy un poco cuadriculado en ese aspecto. Vale, vamos a reducir un poquito esto de aquí, y vamos a darle a la Q. Correcto, ya lo tenemos solucionado. Muy bien. Ya está cuantizado. Y este le vamos a poner un poquito a la derecha, ¿no? Vamos a sonorizarlo. Bueno, tiene una especie de clic generado por el propio sonido, que ya tiene una percusión bastante... Es muy, muy percutivo, ¿no? El sonido. Entonces, le voy a quitar ese pequeño golpecito a través del transient y voy a bajarle esto. Y así no genera ese golpecito. Muy bien. Ahora vamos a la derecha. Si este suena un poquito a la izquierda. Y abrimos un poco. Vale, ahora vamos con todo. Muy bien. Bien, ya va sonando. Ahora, cuando pongan los otros dos ya que quedan, ya vamos a hacer que toda la percusión ya todo case perfectamente, Entonces ya me iré a mostraros un poco lo que es la melodía, haremos unos arpegios, bueno, lo que vaya saliendo. Paso a saludar, a ver. No me quiero olvidar de todos. Un saludo a Killer, un saludo a hombre Clap Moon, ¿qué tal? Fantástico productor. Mike Bundy, DJ Invins 69, DJ de Cracker, muy buenas. Bruno Gonella, otro también, otro grandísimo productor.
Hombre, Vanessa, ¿qué tal? Vanessa Sinok, grandísima, un besazo grande, felices fiestas. Coli, ¿qué tal? Hombre, fantástico teneros por aquí, un abrazo grande. Jay Owen, muy buenas, ¿qué tal? Un abrazo. Y Patty de Orleans, muy buenas, qué bien. Os aprecio mucho, ya lo sabéis, que muchísimas gracias por pasaros por aquí. En esto, que hoy no hablamos de música, hoy estamos produciendo, ¿eh? Hoy estamos produciendo. Vamos a los otros sonidos que tenemos de percusión. Bueno, esto es sencillamente un sonido que dura medio compás. Sería una redonda. Antes de hacerle un bloquecito de nombre, vamos a poner top loop. Uno. Uno. Ahora sí. Fantástico. Este le va a dar, va a rellenar bien, tiene aspecto. Muy bien, entonces vamos a ponerle aquí esto. Y vamos a ver la dinámica que tiene y cómo golpean las notas. Está bastante bien, me gusta. Correctísimo. De todos modos, en este caso, creo que voy a hacer lo mismo que le he hecho al otro. Corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí y corto aquí. Y entonces le aplico un poquito de fade out porque no quiere la cosa. ¡Hala! Ya está. Y entonces le pongo esto aquí y relleno los huecos que faltan en esta vuelta de 8 compases. Fantástico. Le vamos a poner un color y vamos a escuchar. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacerle aquí? Le voy a dar un poquito de reverb. Muy poco, pero para que las colas, voy a cerrar un poquito la panorámica. Ahí está. Voy a poner un poquito de reverb de esta. Ahora vais a entender el porqué. Ahí está. Entonces le voy a poner un poquito de compresor para igualar todo un poco. Ahí está. Muy bien. Estoy homogeneizando un poco el sonido, le estoy dando el mismo volumen en todas las partes, prácticamente. Y aparte de eso, le voy a aplicar un sidechain, pero abajo del todo. Entonces estoy controlando la dinámica como yo quiero. Ahí está. Ahí está. Esto es una de las particularidades que tiene el trance. Que lo que es la parte de percusión es muy potente en ese aspecto solamente, la duración y en la dinámica. Vamos a ponerle aquí el shaper box. Y ahí está. Y le voy a dar un poquito. Ahí estamos buscando. Y voy a bajar un poco el volumen aquí. Ahí está. Muy bien. Voy a quitar un poco el Transient Master. Ahí está. Fantástico. Y ahora vamos a ponerlo un poquito con todo. Voy a quitar las dos percusiones que tenemos arriba para escucharlo un poquito más definido. Voy a darle volumen de entrada. Muy bien. Ahora vamos con las otras. Bueno, pues lo que he estado estabilizando un poquito todos en tiempo real, solamente los volúmenes, porque como hemos tratado independientemente cada sonido de forma individual, ya teníamos muy claro en qué posición tenía que jugar cada uno. Entonces, una vez que ya lo tenemos eso claro, simplemente con mover los volúmenes para ir en tiempo real
calibrando un poquito eso, más que suficiente. Bueno, este sí que vamos a jugar con la dinámica, ¿eh? Entonces vamos a coger esta parte, simplemente esto. Muy bien. Os preguntaréis el por qué he cogido la segunda parte y no la primera. Por si hubiera alguna cola que al principio no esté bien ejecutada. Entonces ya me aseguro de pillar la segunda parte por si las moscas. Ponemos aquí dentro. Bien. Bueno, esto tiene, este sonido tiene un poco de groove. Es decir, está un poquito sincopado. Como podemos ver, aquí la onda, en esta semicorchea que tenemos aquí y en esta otra que tenemos aquí, como que está un poquito desplazado hacia la derecha. Esto le da swing, le da groove. Pero claro, está muy bien, pero por si acaso, yo lo que voy a hacer es ajustarlo un poco. Lo ajusto un poquito. Tampoco quiero pasarme demasiado, ¿vale? Esto se lo voy a dejar tal y como está. Este de aquí se lo ajusto aquí y ya está. Entonces, cuando yo le doy aquí al control A y lo cuantizo, se me van a encimar los principios de unos con los finales de otros. Entonces lo que voy a hacer es calibrar esto. ¿Cómo? Pues asigno time stretch en algunas y de esta manera controlo todas estas partes que tenemos aquí. Ahí está. Bueno, pues bien. Esto va a generar dinámica. Aquí sí que le voy a poner sidechain. Ta, 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 ta. Muy bien. Aquí sí que lo que vamos a hacerle es quitar todos los graves que tiene el sonido para no ensuciar, no marrullar. Vamos allá. Ahí está. Y entonces, voy a poner un poquito solo, ¿eh? Perfecto. Ahí está. Vale, ahora vamos a mutear todas las demás y vamos a calibrar con esta. Vale, tiene un pequeño problema precisamente este loop en esta parte que tenemos aquí, que es esta zona. Esta zona. Entonces, voy a escucharlo independientemente con este icono que tenemos aquí. Perdón, vamos a hacer así. Ahí está. Ahí está. Es esto. Esto, como que todo el rato que se repite, como que está ahí. Voy a ponerlo en solo. Cuando está con todo, como que se repite demasiado, ¿eh? Se repite demasiado y esto subliminalmente nos está agotando. Nos está agotando. Nos está sofocando. Nos está generando un poco de fatiga. Entonces, se lo voy a recortar. Muy bien. Este quizás ya veríamos. Pero vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro. Hago aquí. Correcto. Y este de aquí lo voy a alargar. Vamos a ver. Y le voy a hacer un fade out. Vamos a ver la diferencia entre uno, entre esta parte que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. Voy a bajar un poco el volumen. Ahora. Vamos a ponerlo con todo, a ver qué ocurre. Es que se nota, ¿eh? Por lo tanto, hacemos así. Y ahora es más limpio, más nítido, mucho mejor. No se está causando fatiga esta parte final.
Correctísimo. Bueno, pues ahora vamos a mezclar un poquito con todo. Estoy bajando un poquito los volúmenes. Muy bien. Y este sí, vamos a bajarlo un poquito. Y ahora este de aquí. Voy a bajar un poquito este. Ahí está. Ya lo tenemos bastante bien colocado. Bien, vamos a poner los otros y vamos a dejarlos ya, como por ejemplo el ride. Vamos a dejarlo ya listo. Ride es un sonido que en ciertos momentos va a generar una sensación aguda y subliminalmente más velocidad. Vamos a verlo. Este. Vamos a meter este de aquí. Y dependiendo de la velocidad que tenga, haremos los golpes a negras, que yo creo que va a ser lo suyo. Hacerlo a negras. Vale. Porque estamos ya en una velocidad un poco elevada. Entonces lo suyo es generar un poco de espacio. Muy bien. Vamos a verlo. Vamos aquí. Bastante duración que rellene. Ahí está. Muy bien. Vamos a ponerlo agudito. Muy bien. Ahí está. Voy a poner un poquito de reverb. Muy bien. Y ahora vamos a ver con todo cómo suena. Muy bien, ahí lo tenemos. El clap, bueno, este tipo de clap, yo había pensado en este tipo de clap como un clap que está más o menos de vez en cuando sonando una vez cada 8 compases o una vez cada 16 compases, como un adorno, ¿vale? Y que ya lo haremos, ya lo haremos. Los redobles de caja, ya los haremos. Vamos al momento de la voz o momento de la melodía. Momento de la melodía. Momento de la melodía. Antes de nada, os voy a pasar a saludar de nuevo, que creo que... ¡Hombre! ¡Peje! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío?
¿Qué tal? A ver si te pasas un día por aquí por el programa y charlamos un ratito, ¿vale? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a ver la melodía. ¿Qué tipo de melodía he generado a través de una melodía que tenía MIDI por ahí, la tenía guardada, y le he hecho un pequeño arreglo? Esto sería esto de aquí, es este tipo de... Lo que voy a hacer es pillar el VST con el que le estoy trabajando, con el Avenger, y vamos a ponerle el cutoff un poquito abajo y vamos a escucharla en solo, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Qué? Bonita, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Está muy bien esta melodía. A mí me gusta, ¿eh? Por lo menos a mí me gusta. Entonces, vamos a ponerle ya un colorcito aquí. Sí que le haremos layering, le haremos un poquito de capas a esta para que suene más grande aún todavía, ¿vale? ¿Eh? Suene mucho más grande, pero sí que vamos a hacerlo. Entonces, la voz, le he puesto voz, le he puesto una vocecita. Aparte de un vocal glitch que luego sonará por ahí. También un pad. Le he puesto un pad. Vamos a poner el pad solo. Veis que tiene mucho rollete. Voy a trabajar un poquito el pad un momentito, que tiene un release muy largo. A ver, un momento. Lo tengo hecho con el Nexus. Vamos a bajar un poquito el release. Ay, mejor. Vamos a bajar un poquito de ataque. Ahí está. Bajar un poquito más el release. Ahí está. Fantástico. Y vamos a... Por aquí tenemos esto. Voy a ponerme otra vez el pad aquí. Vamos a las voces. A mí me han gustado mucho las voces, pero la voz la voy a poner para abrir un poquito el sentido que tiene. La voy a poner con el pad, vamos a hacer una vueltecita, y es una voz que va a ser, que va a tener una parada bonita, va a empezar con una estrofa, y luego va a haber un puente, y luego estará el estribillo. Está bastante bien, he escogido la voz del Loop Cloud, me ha gustado mucho, y además, a mí me gusta mucho una cosa característica de las voces, si las tengo que poner. Que me gusta que sean un poco andrógenas, que no se sepa si, principalmente que vaya un poquito más al lado femenino, ¿vale? De la voz, pero bajarle una serie de semitonos para que parezca un poco más, como más profunda, ¿eh? Y eso es una cosa característica mía que me gusta mucho de las voces. Si se puede hacer,
Sí, se puede hacer. En el caso de que pillemos las voces de librería, ¿no? Que este sería el caso. De momento las voces las tengo sin efecto, las tengo sin nada. No tengo ni compresor puesto, que de por sí las voces, cuando vienen de librería de sonido, suelen estar comprimidas en algunas ocasiones. En este caso, bueno, tiene un rango dinámico aceptable. Si le pongo un punto de compresor, pues no va a pasarle nada. Esta sería un poco esta de aquí. Esta sería en la capela y completamente dry, seco, sin nada, sin efectos y sin nada. If you were not afraid, if I didn't cry, we can change our lives. Listening to the word from the inside out, we can feel our bites getting closer and closer to the height. Give me your hand to hold. Yo creo que esta parte de aquí me la voy a saltar un poco y la voy a poner por aquí. A mí me gusta que tenga esta doble vuelta de 16 compases, correcto. Y vamos a ponerle la diferencia que vamos a encontrar cuando le ponga efectos. Vamos a ponerle este. Le voy a poner un compresor. Vamos a hacer que suene más potente. Vamos a poner este femenino. Ahora va a sonar más grande la voz. Turn on imagination. Voy a ecualizar. We will learn to fly. Voy a bajar un poquito. If you were not afraid, if I didn't cry. Por aquí. We can change our lives. Muy bien. Listening to the word from... Muy bien. Entonces, aquí le voy a meter esta reverb, que es muy bonita. A mí me gusta mucho para las voces. Turn on imagination, we will learn to fly. If you were not afraid, if I didn't cry, we can change our lives. Listening to the word from the inside out, we can feel our bites getting closer and closer to the height. Turn on imagination, we will learn to fly. If you were not afraid, if I didn't cry. Bueno, pues ahora vamos a mezclar un poquito con el pad. Turn on imagination, we will learn to fly. If you were not afraid, if I didn't. We can change our lives. Listening to the word from the inside out. We can feel our bodies getting closer and closer to the heart. Claro, si esto le ponemos. Vamos a hacer un poquito esto más largo. Le mandemos aquí. Y hacemos esto. Le ponemos aquí. Pues ya tendremos. Un poco la idea, ¿no? Entonces, para haceros una pequeñita idea, ¿eh? Que yo sé que habéis estado esperando ahí pacientemente para ver hasta dónde quería ir, ¿no? Aquí tenemos el estribillo. Voy a aplicarle, para ir más rápido, todos los parámetros que tiene la voz de la estrofa, y se los voy a poner y pegar ya a la voz del puente, y a la voz del estribillo. Y luego ya, cuando tenga que matizar, matizaré. ¿Correcto? A ver aquí el puente este, que no me acuerdo cómo es. Vamos a ver. No sé si tenemos que poner aquí esto. Let's fall in love and let's keep on dancing. If we are young, everyone will forgive us. Let's fall in love and let's keep on dancing. If we are young, everyone will forgive us. Anymore, 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 anymore.
Freedom is not far anymore, anymore. Oh. Vale, sí. Vamos a hacer una cosa. Bueno, este sería el estribillo, ¿eh? Esta parte sería el estribillo, que va a quedar súper bien, me aventuro a decir. Anymore. Tu enimo, a ver si tiene que entrar. Tu enimo, te debería entrar en el tu en, a contratiempo, correctísimo. Vamos a ver aquí. Y esto vamos a bajar un poquito el esta. Aquí. Vamos a verlo. Perfecto. Bueno, cuando esté con todo va a quedar súper chulo. Hay una cosa que he echado de menos en, cuando he escuchado la librería original de esta voz, en la evolución del estribillo, ¿no? Bueno, no lo he visto. O sea, no. Me he echado de menos que en la última parte haga un cambio, o sea, haga una repetición de la voz, y eso es lo que quería ver, quería que vierais, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo me encuentro, por ejemplo, con una voz que está muy bien, pero me gustaría añadirle algo más a esa voz, pero no existe, no existe porque no está en la librería, en este caso, a mí la sensación que me da en esta parte es que me falta otro oh en esta parte de aquí. Pero no con la tonalidad que lo está cantando aquí, sino con otra diferente, porque si alargo, no hay más, o sea, no tenemos más, simplemente es esto que yo le he añadido aquí, esta parte que continúa, es sencillamente este puente, pero lo he cambiado y he dicho, no, lo quiero tener el control independiente de esta zona para tratarlo como puente. Pero claro, aquí en esta parte, si escuchamos la melodía del estribillo, echo de menos otro o, pero con otra tonalidad un poco más abajo. Voy a ponerlo en solo. Aquí. Ahí estaría muy bien otro oh, oh, pero tal y como lo he cantado. No está, eso no está en la librería, eso no se encuentra. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros sin que se note que es artificial? Tenemos dos opciones. Una, haciendo directamente una transposición, pero yo creo que no va a quedar bien. ¿Por qué? Porque la transposición va a mover todas las notas y esto solamente movería una de ellas. Entonces, me tendría que adaptar este trozo, convertirlo. Ya veréis lo que voy a hacer. Voy a convertir esta parte en un nuevo archivo de audio y ese nuevo archivo de audio lo voy a pasar por un programa que se parece al Melodyne, que se llama VariAudio, que es de Cubase, es integrado ahí, y le voy a retocar esa parte. Vamos a hacerlo. Voy a quitarle todos los efectos que lleva. Le quito el compresor, le quito la reverb y le quito el ping-pong. De momento, de forma provisional. Pero lo que voy a hacerle es duplicar esta parte. Hago así. Y vuelvo a hacerle OO, pero el OO normal, o sea, sin cambio de tono. Ahí está. Pero entonces, gracias a la exportación que le voy a hacer, voy a seleccionar esta parte y le digo archivo. Voy a ponerlo esto un poquito más alto. Archivo, exportar, mezcla de audio. Voy a poner aquí estribillo. Y esta es la que va a estar, estribillo. Voy a buscar el directorio. Samples Producciones, Julio Posada. Uy, aquí está. Lo guardamos aquí.
y le voy a convertir a Wave a 24 bits, añadimos a la cola y exportamos. Ahora estamos completando todo esto en un nuevo archivo de audio porque es muchísimo mejor trabajándolo directamente así que no independientemente cortando, porque puede que los eventos que yo haga de transformación de la tonalidad me influyan en la nota, o sea, en el audio anterior, y no lo quiero. Entonces, para asegurarme de que esto no va a ocurrir, simplemente lo que hago es eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues vamos aquí. Nos vamos aquí a estribillo, trascatraca, y hago así. Y aquí tengo los dos, ahora mismo. Ahora ya tengo los dos. Entonces, en uno de ellos, voy a subir un poquito de volumen, y ahora ya sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es meterlos dentro de un bloquecito. Y vamos a hacer aquí esto. Y me voy a meter dentro del audio. Y vamos a editar el Vari Audio y vamos a ver las notas musicales en las que está trabajando. Correctísimo. Muy bien. Bueno, pues es en esta otra, en esta última que vamos a hacer. Entonces, estas son las que vamos a mover. Estas de aquí. Si esto es un re sostenido, esta parte de aquí, yo utilizo, ya sabéis que me conocéis, que utilizo el afinador, lo que canto es na, 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 sería mi bemol, na, na, fa, na, na, re, na, sería un re, na, 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 sería un na, re, na, mi bemol, na, do. Re, mi bemol, do. ¿Qué hago aquí? Esta la cojo, bajo un semitono, mi bemol, lo tenemos aquí, y esta de aquí la pongo en do. ¿Correcto? Y entonces esta será normal y esta bajará aquí para generar esa parte melódica de la voz. Vamos a escucharlo. Anymore, anymore. Freedom is not far anymore, anymore. Ahí lo tenemos. Esto es lo que yo estaba buscando para poder generar precisamente esa sensación y que no parezca que está hecho de forma artificial, sino que hubiera cantado la chica y hubiera puesto la voz como a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho y grabado. Bueno, pues esta es la fórmula de poder generar precisamente estos cambios de voz que no existen y los hemos generado nosotros. Entonces, ya lo tenemos. Tenemos la vuelta completita de esta parte que le vamos a poner aquí. Revelation, compresor y ping-pong delay. Vamos a ponerle aquí a voz. Tendríamos este colorcito. Y voy a bajar el volumen. Anymore, anymore, freedom is not far. Anymore, anymore, oh, oh. Anymore, anymore, freedom is not far. Anymore, anymore, oh. Muy bien. Ahora veremos también cosas relacionadas con la propia métrica, ¿no? Que eso ya lo haré más adelante. Pero bueno, la cuestión esa es la idea, ¿no? Que tenemos un concepto en la cabeza de cómo lo queremos y hasta dónde lo queremos llevar y en definitiva, al final lo conseguimos, ¿no? Es decir, lo que hay que saber es lo que uno tiene en la cabeza, lo que uno está pensando en la producción musical, que es cómo le gustaría tener y está en la cabeza, está flotando en la cabeza. Pero claro, lo complicado es poderlo transmitir en la técnica, es decir, entonces hay que saber conocer cuáles son los recursos que disponemos en nuestro estudio, los programas y todo eso para poderlo llevar a cabo. A veces el camino no tiene por qué ser el mismo el que yo ejecute para poder tener un objetivo final. La importancia reside precisamente en qué elementos tenemos para poder hacer este tipo de configuraciones para que el objetivo final quede como está quedando. Esa es, precisamente es esa la importancia. O sea, en donde realmente uno tiene que trabajar la producción musical está en lo que pienso y cómo lo ejecuto.
y cómo lo ejecuto depende de lo que nosotros conozcamos en nuestro entorno físico y virtual de nuestro programa y de nuestro trabajo, en nuestra zona de trabajo. Hay que saber por dónde ir y si necesitamos darle más vueltas para poder conseguirlo, no... ¿Cómo podría decirlo? En la producción musical hay una cosa que prima también, que es el tiempo que dedicamos en hacer una cosa. O sea, cuando menos tiempo pasamos en hacer algo, mejor. Correcto. Muy bien. Por eso cada vez hay más avances tecnológicos en ese aspecto. Muy bien. Nos reducen el tiempo de trabajo. Muy bien. Antes había que ponerle una pista de envío de compresor para hacer un sidechain a un bajo. Ahora mismo tenemos programas que lo hacen directamente de forma automática. Correcto. Pero esto no nos tiene que condicionar en el hecho de que cuando nosotros vayamos a hacer un sonido o vayamos a gestionar alguna cosa relacionada con la producción, es decir, vale, yo ya tengo en la cabeza de cómo saber cómo lo puedo hacer, pero uf, voy a tardar un poco. Voy a ver si puedo tardar menos haciéndolo y entonces nos rebuscamos la cabeza intentándolo hacer más rápido y al final el tiempo que estamos rebuscando la cabeza para hacerlo más rápido es el tiempo que podíamos destinar directamente en la decisión de decirlo, da igual, voy a hacerlo como sé hacerlo. Emplearé más tiempo, vale, pero al final lo voy a hacer. Entonces, tengamos que esa balanza es importante, ¿vale? Bien, vamos a ver con la melodía cómo queda. Y ahora lo pondré con la percusión. Vale. Aquí me esperaré. Bueno, hay una cosa relacionada con la métrica de esta. La melodía es súper chula, la voz me gusta mucho. Pero la propia métrica de la voz cuando aparece, en según qué trozos, en algunas partes está bien, a mí me gustaría que o empezar un poco más tarde o un poco antes, ¿vale? Vamos a hacerlo con un poquito de percusión, a ver si nos... Yo ya más o menos sé dónde debe caer, pero para tener una pequeña idea, ¿vale? Vamos a traernos aquí algo de... Vamos a poner el closed hat, el open hat, aquí, estos. Simplemente esto es para tener una noción de la métrica en donde debería estar la melodía y el estribillo. Vale, quitamos el pad de aquí. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es meterme dentro de aquí y voy a cortar. Voy a empezar a cortar de forma cuantizada en sitios en donde no afecte el estado de la voz. Es decir, si yo corto por aquí, me estoy cargando media parte de la voz, ¿correcto? Esto no. Voy a cortar en sitios en donde, y aprovecharé también a generar unos espacios. Unos espacios en donde no se escucha absolutamente nada, ni ruido de fondo, que no lo tiene, ¿vale? Pero por si acaso. Y entonces yo ya aprovecho para poder modificar y mover, en todo caso, cuando lo necesite, partes que sí que creo que me van a servir para poder precisamente hacer que la voz entre donde yo quiero que entre y salga donde yo quiero que salga. ¿Correcto? Como ya está sincronizada, porque la voz está sincronizada, lo único que voy a tener que mover es simplemente de forma cuantizada. Vamos a ver aquí. Estos están muy bien. Estos están perfectos, ¿vale? Vamos a ver aquí. No está mal, está bien. Pero a ver si qué pasaría si... Por ejemplo, es decir, generar un espacio aquí y meterlo un poco más, esperar un poquito más, una blanca más. Entonces, lo que voy a hacer es llevarme esto aquí. Aquí. Me da la sensación de que me gustaría esperar un poco más. Vamos a ver. Y entonces, a mí me gusta más, es decir, este huequecito va a preferencia de consumidor. A mí me gusta más. Y entonces aquí voy a esperarme con el O y a ver si lo muevo un poquito más a la derecha.
Vamos a mover un poquito atrás. Vale. Voy a mover un poco el anymore para que este anymore que hay aquí entre un poquito mejor. Vamos a ver cómo quedaría si lo muevo, por ejemplo, y voy a hacer lo siguiente. Voy a mutear aquí para cantarlo yo. Vamos a verlo. Porque igual puede ser que requiera que este de aquí, moverlo. A ver, un momentito. Le he movido una corchea. Yo creo que debería moverle una negra, pero bueno. Ah, aquí. Vamos a ver un poquito más. Yo creo que cada vez lo voy fluctuando más. Vamos a esperarnos un poquito. Es decir, aquí entra en la tercera, en la primera, segunda, tercera negra. Aquí. Vamos a verlo. Yo creo que está muy bien aquí, ¿eh? Entonces, ahora voy a mover este de aquí y este lo voy a situar en esta zona. Aquí ya queda bien, sí. Era esta parte. Vale, ahora sí. Ahora tenemos que ver el... Oh, oh. Vamos a alargar un poquito aquí. A ver qué tenemos. Un momentito. Voy a meter este aquí. Igual es demasiado pronto aquí. Vamos a ver ahora. Esto estaba aquí, creo. A ver, un momento. Vale, sí, esto tiene que estar. Voy a reducir aquí. Sí, me gusta. Vamos a poner este aquí. Y se junta esta parte de aquí. Ahora ya está un poco mejor, ¿vale? Un poquito mejor. Ahora vamos a ponerlo con el bombo. Estoy así que... Ahí está. A mí me gusta esa, luego ya es cuestión de trabajarlo, pero me gusta bastante. Vamos a ver aquí, en esta parte, ya queda con todo. Vamos a ponerlo con todo. Ya con el bajo, la voz. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo con... A mí me gusta ir poniéndolo poquito a poquito para entender un poco cómo funciona. Quitamos melodía y ponemos bajo, arpegiado y voz. Vale, yo creo que me sobra un anymore.
que sería este de aquí. Explico el porqué. Porque así me va a caber muchísimo mejor este de aquí. Voy a meter aquí. Y este de aquí. Igual me cabe mejor aquí. Vamos a ver ahora. Muy bien. Un poco mejor, ya un poquito mejor. Vamos a ver con este bajo qué tal queda. Ahora vamos con la percu. Qué bonito. Me gusta mucho. Quedan retoquecitos de... O sea, la esencia está. O sea, la esencia es esta. ¿Qué queda a partir de aquí? Lo que queda a partir de aquí son arreglos, arreglos y arreglos. Es decir, de percusión yo ya lo doy prácticamente a un 80-90% terminado. Luego lo que hay que hacer aquí a nivel musical es generar arreglos. Como por ejemplo, arpegios, triggers, secuencias, cositas que lo que van a hacer que la producción cobre otro nivel. O sea, que la producción cobre otro estatus de mejor producción y más asentada. Pero lo que es la esencia, la musicalidad, la voz y los elementos principales prácticamente están. Todo lo que haya que hacer a continuación de lo que es estructura y todo esto partirá de la base de qué es lo que quiero ponerle. Si yo quiero ponerle una parada épica completamente orquestal o lo que sea con lo que es la estrofa y con las partes que hay ahí, que todo eso caerá cuando me ponga con la producción, pues yo creo que es lo suyo. Es decir, está ahí. El tema, en esencia, es eso. O sea, tiene un rollazo muy bonito. Muy en la línea que os comenté de lo del programa de Casa a Casa, que tiene esa magia, esos temas que tienen la hegemonía trance, pero está más abiertos a no cerrarse tanto en lo que es el sonido trance absoluto, tal, sino que tiene pues, otro tipo de secuencias melódicas, otras cositas más progresivas, que es lo que más me caracteriza también a mí. Pero bueno, está bastante bien. Hay un vocal glitch ahí que ahora os lo enseñaré ya para cerrar por hoy, que yo creo que es más que suficiente en esta sesión, que no sé cuánto rato... Más de 2 horas llevo ya. Pues vaya. Ahora os comento, voy saludando a todos los que hay por aquí. A ver, ¿quién fue el último que dijo hola? P.
PG2. ¡Ey, feliz Navidad! Rubén Plaza, muy buenas tardes, ¿qué tal? Albert, luego nos escuchas, ¿no? Muy bien, ya sabéis que esto se graba y podéis verlo y repasarlo las veces que queráis, cuando os dé la gana. Hombre, Jordi, ¿qué tal, Quique? Anda que avisas. Claro, es que pone sin avisar, o sea, mi emisión pone sin avisar. Así que no hay excusa. Bueno, voy a poner ese vocal glitch, pero ese vocal glitch está más preparado para las zonas en donde esté la tonalidad recta, las tonalidades sin cambio, ¿no? Pero bueno, ahí está, vamos a verlo. Vamos a poner este, que es este de aquí, está, que he pensado, digo, pues puede quedar bastante bien como recurso ahí de... trabajaré. Aquí hace falta mucho curro, ¿eh? Que en dos horas, ¿eh? Ojo, en dos horitas lo que hemos hecho está bastante bien, ¿no? Así que espero que esto, pues a modo de pasar un buen rato y de... Ya os dije que este tipo de conexiones que iba a hacer en streaming, pues algún día hablaría yo solo, otros días pues conectaría con algún amigo, otro día pues haría producciones, otro día hablaríamos, yo qué sé. Da igual, la cuestión es que pasar un buen rato, voy a ponerme más cerca, ahí, pasar un buen ratito, sin avisar, lo hago porque me apetece y quiero compartir cosas con todos vosotros. Vamos a cortar la emisión, muchas gracias por estar ahí, os deseo felices fiestas, os comunico que haré lo posible, ya os digo que el domingo es día 1, ¿no? ¿O cuándo es? El domingo es día 1, el domingo es año nuevo. Ese día lo más seguro que no conecte. Entonces, yo me iré de vacaciones. Ya pondré un comunicado y me iré de vacaciones después del día 3. El día 2, el día 3 me voy de vacaciones y voy a desconectar absolutamente hasta el día 7, que me iré a la fiesta de Bonsi and Friends, a pinchar ahí con todos y luego ya otra vez actividad normal. Pero el día 2... Día 3 ya voy a desconectar. Por eso digo que igual no nos vemos hasta dentro de un par de semanas aproximadamente. ¿Vale? No os lo toméis mal, simplemente es eso. O un par de 3 de semanas, porque no lo sé si el día 2 conectaré. Todo depende de cómo esté. Si estoy... o me apetece, pues igual abro el micro o llamo a Peje y si le apetece Peje hablar un ratito, pues hablamos. O a quien sea. Yo creo que si llamo a Peje, él siempre ha estado disponible. Y ya está, simplemente eso, ¿vale? Que nos vemos y que muchísimas gracias por estar ahí y gracias por dejarme compartir lo que tanto nos gusta. ¡Hala! Hasta luego.